Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, pues no hablará por sí mismo, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por esto dije que recibe de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos dice que aún tiene muchas cosas que decirnos. Por esto nos da el Espíritu de la verdad. Sí, hay muchas cosas aún del Señor que tenemos que saborear, tenemos que escuchar, tenemos que guardar en el corazón y tenemos que aprender a responderle a lo que el Señor nos dice. El Señor aún tiene muchas cosas que decirnos. Esta sea nuestra alegría. Necesitamos para todo esto humildad, para reconocer nuestra hambre y sed de Dios. ¿Cómo está nuestra hambre y nuestra sed de Dios? ¿Cómo está nuestra sed de que sea el Espíritu que nos haga crecer en el conocimiento y nos lleve hasta la verdad plena? Nosotros somos discípulos que hemos sido tocados por Jesús y hemos empezado a gozar la vida de Dios en nosotros y también la responsabilidad de compartir la alegría de la persona del Señor Jesús. Necesitamos siempre disponibilidad y apertura de corazón para dejarnos llenar por el agua del Espíritu y vivir siempre conducidos por Él. Mis queridos hermanos, decir que somos hombres y mujeres con un corazón resucitado, esto implica a nosotros ciertas exigencias. Primero, tenemos que romper con nuestros ídolos, esos ídolos que nos vamos creando en el caminar de nuestra vida. Ídolos de poder, de placer, de comodidad, de muchas cosas. Y para nosotros, los discípulos del Señor, los que queremos crecer y saborear su amor y dejarnos conducir por el Espíritu, podemos decir que tenemos la tentación del ídolo de la comodidad, el menor esfuerzo, lo que nos gusta, lo que se nos acomoda. Pero hay que ver que la comodidad siempre nos lleva a la mediocridad y Jesús no nos quiere mediocres, nos quiere sus discípulos según su corazón. También otra cosa que tenemos que hacer para ser discípulos con un corazón resucitado es dejar que el Espíritu nos vaya llevando hasta la verdad plena. Siempre tenemos que ir saboreando. Para que nosotros seamos conducidos a la verdad plena por el Espíritu, exige que limpiemos el corazón. Tenemos que limpiar el vaso de nuestro corazón para que el agua del Espíritu sea fecunda en nosotros. Tenemos que estar atentos a la palabra, escuchar a Dios. El silencio de la escucha nos lleva al encuentro. Y tenemos que ser también, no solamente limpiar el corazón atentos a la palabra, sino tenemos que ser disponibles a la voluntad del Padre. Pero es necesario también que llevemos una vida de intimidad eucarística, es decir, de intimidad con Jesús, para que así vivamos el mandato del amor. Mis queridos hermanos, Señor, danos valentía y coherencia para anunciar la fe. Bendiciones.